Y pero yo creo que más que acceso a recetas o procesos, yo creo que algo que ahí me faltaría es que me enamores o me vendas de por qué debo hacerlo. O Ah, sea, eso cómo está. mi vida mejora por yo hacer esto. Porque más que nunca, acceso a información tenemos más que nunca. En verdad, si yo quiero hacer pollo guisado online, voy a encontrar cosas bastante buenas, ¿verdad? Quizás no son de las mejores, quizás es difícil escoger, pero no es que va a haber cosas buenas. Y que si la abuelita, qué sé yo, como que, ay, la información existe. Es más, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué vivir de esa manera? ¿Por qué vivir de la manera que...? Porque a veces es un poco más de trabajo, no creo que sea más de costo, pero puede que sea más de tiempo, más de trabajo. Como que, ¿por qué yo debo vivir así? Yo creo que eso es algo que podré descubrir con el tiempo y con la gente que participe y le interese el proceso y nos digan cómo mejorar, porque eso Sí. es parte de también recibir esa crítica, porque no tengo esa respuesta. Pero yo creo que lo más importante es la enriquecer una cultura que son los restaurantes que lo están manteniendo viva, pero no el individuo en las casas. Se está perdiendo la gastronomía puertorriqueña en las casas. Cuando la generación de nuestros abuelos y de nuestras madres mueran, el porcentaje de cocina puertorriqueña en las casas va a ser bien poco. ¿Tú Aumenta. crees que es común? Sí, como estamos en un peligro de extinción. Sí, y lo que va Ya. a aumentar mucho va a ser la comida carnívora, la comida vegetariana, italiana, porque son productos fáciles de uno poder elaborar, en que tiraste la plancha, tiraste el vegetal a un sartén, agüita, va a disminuir el cuidado y lo especial que es nuestra gastronomía. Si tú te pones a pensar, piensa, si esas generaciones mueren, ¿quién va a hacer pasteles en Navidades? ¿Cuánto te va a costar un pastel en Lo esos van a hacer tiempos? fábrica. Lo vas a comprar Fabricado, fabricado. pero la persona, yo te puedo apostar que la persona que sigue esas recetas de abuela del antaño haciendo un pastel en aquellos tiempos, te va a cobrar el pastel en 8 pesos, 10 pesos, y lo va a comprar. Porque es tan exclusivo, porque nadie que. Tú sabes lo complicado que hacer pasteles, brother. Y los pasteles surgen, los pasteles llegaron a un momento en nuestra historia a ser unos regalos de festividad. Cuando a ti te regalaban unos pasteles, eso era, papi, un tembleque. Eso es un lujo. Hoy día, pues, sigue siendo del antaño y vemos los pasteles como lujo. Los pasteles es algo bien único. Pero no solamente el pastel, sino el guanime, un fricasé de pollo, un lechón a la vara. Sí, Porque esto. los lechoneros siguen siendo los dones, ¿verdad? Sí, de Ahora acuerdo. hay cierto hombre entrando en los negocios, pero ¿qué pasa? O sea, yo entiendo que nada más los lechones van a existir en Guabate, en ciertas áreas geográficas donde el lechón pasa a ser un turismo culinario. Es una experiencia, es un destino. La gente no va a hacer lechón en su festividad en sus casas, porque no van a saber, los chamaquitos no van a saber. Qué curioso, nunca había pensado esto. Suena como un conservador. Estás tratando de conservar. Pues una de las. Estás tratando de decir, pero Pues a ver, esto se está sí. yendo por el carajo. Y como los conservadores hablan casi siempre, y yo estoy de acuerdo, es que, guys, una vez pase, si no lo rescatamos ahora, cuando están vivas estas personas y podemos regar la información, una vez pase, posiblemente no lo podremos renacer. Sí, mira, todo el mundo estamos esperando a que, ejemplo, a que Tito Trinidad y Miguel Cotto se mueran para hacer un documental de ellos. Nadie los ha sentado a grabarlos por día y tal cosa. Pero deja que eso pase, que Dios no quiera, ¿verdad? Que sea en su tiempo, cuando sea, que les toque. El documental, la serie, tal cosa. Man, están vivos ahora, cabrón, y nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer. Y de lo mismo, pues, con la comida y muchas otras cosas. La arquitectura en Puerto Rico es espectacular. Y hay unos libros del pasado que están, pero nadie ha dicho, además, bueno, vamos a buscar estos arquitectos que tengan esta información. I don't know. Hay muchos temas. Pero si digo que en la gastronomía nosotros podemos súper educar y entonces seguimos hablando del modelo de Perú, del modelo de México, de que el gobierno entra a ayudar a estos chefs, a llevarlo al pueblo y tal, sí, pero aquí en Puerto Rico nadie está. Los que están rescatando la gastronomía son estos chefs que tienen un poder adquisitivo, tienen una creatividad, tienen un espacio para poder crearlo.
Pero si nosotros no podemos crear unos programas, unos campamentos educativos, no podemos enseñar eso a los niños, a los jóvenes o a los adultos a que tú puedas participar. ¿Pero tú crees que es educativo, Rafa? Eso es lo que estoy tratando de challenge un poco. Porque educativo pasa, parece ser como una transferencia de información. Como que si la razón que yo no hago las habichuelas que tú me estás diciendo es porque yo no quiero, pero no tengo acceso a cómo hacerlo. Okay. Y yo no sé si yo quiero. Porque querer es más como, sí, lo necesito en mi vida. Yo vivo de esa manera. Yo quiero vivir de esa. Yo quiero vivir lo que Rafa vive porque me contagió su energía. Y ahora aprendo a hacer habichuelas. Pareció lo que te pasó con la cámara. Yo quería hacer esas fotos primero y después aprendí a usar la cámara. Pues mira, identificando, no, por lo menos nuestra generación, estamos bien apegados a lo que no conocimos, a nuestro antaño. Yeah. Y si te das cuenta, como que muchos estamos buscando ese pasado y esas cosas. Y ahí es donde entra en que uno de los proyectos que estoy trabajando es un conservatorio gastronómico. Ok. Que para nosotros poder presentarlo y poder registrarlo, no entendían. Pero es una cafetería. Pero esto es una escuela. Pero esto es un comedor. No. Esto es un sistema de preservación culinaria, que es donde tú mencionas luego lo de ChatGPT Crew. ChatGPT Crew estaba bueno. Y funciona como un conservatorio, que es conservar y poder tener accesible y gratuitamente en diferentes formatos la culinaria de nuestro país. No solamente video, ensayos, sino que campamentos, simposios, one-on-one class, que definitivamente es algo que queremos hacer. Ahora, no puedo obligar a nadie a querer hacerlo, obvio. Pero podemos impactar a niños o hacer que 1% más, 1%, con 1% más de que nuestro país cocine en sus casas, es un super cambio. ¿Por qué tú lo haces? ¿Por qué tú cocinas? Si quieres una forma buena de pensarlo, es que ¿cómo sería tu vida si no lo hicieras y cómo es tu vida al hacerlo? ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos vidas? Pues yo creo que si yo no lo hiciera, no tuviese una vida saludable, definitivamente. O sea, en la parte personal. Física. Sí, psicológica. Y hasta, sí. Y a mí cocinar es. A mí es la única vez que yo no estoy pendiente al celular ni el celular. Si yo cuando me tiro de que voy a hacer pasta, voy a hacer caldo, voy a hacer barbecue, puedo estar horas sin atender el celular. Termino de comer y es atender trabajo, emails, cómo está corriendo la página. Hay comments que pueden ser destructivos o insultos que hay que borrar de la página porque pasan. ¿Sí? Sí, pero yo siempre estoy bien. ¿Y tú lo borras? Sí, porque si están insultando a alguien no es justo. Sí, o sea, respetuoso. Tus problemas son tus problemas allá. Esto es una plataforma de construir. Y yo digo, para mí cocinar es una super terapia. Hay gente que no le gusta cocinar. Hay gente que no. Mi esposa no le gusta. No le gusta. Y perfecto. Pero a todo el mundo le gusta comer. Por hambre o por gusto. Y yo digo que, mano, cocinar es algo súper lindo. Ahora, hay gente que le encanta pintar. A mí no me gusta pintar. No me gusta pintar. Hay gente que le encanta la jodienda esta de handyman y do it yourself. I hate it. Me encabronan estos videos de Instagram que como que hazlo tú y yo no puedo, o sea, me quedaría tan mal, sí, me sí, acabo sí. de mudar y yo intenté hacer unas cosas tan simples y todo me salía mal. Yeah. Y decía, pero es que la matemática está, yo lo medí, esto es matemática, no me sale. No sale, no. Y entonces no, no. dices, por eso es que los handyman son unos duros y por eso es que los handyman te cobran 150 pesos por ir, porque ellos saben lo que están haciendo. ¿Y por qué la cocina es distinto que eso? Y claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú crees que es distinto que eso? Porque para el handyman estoy seguro que él dice, ay, es que yo empiezo a cortar la madera y me despego y estoy en mi zona y me estoy expresando creativamente y todo eso. Pero para eso decimos como que no, eso contrata. Si tú no quieres hacerlo, contrata a alguien y ya. Porque la cocina es distinta. Pues, mano, el otro día tuve una conversación con dos personas super cool y después tuve otra que se parecieron las dos. Resulta que fue la misma semana y hablamos de lo mismo y es que uno es mucho más fácil hablar con alguien sobre un plato. O sea, en la conversación. O sea, hablar con mientras hay comida. Cuando tú quieres, ejemplo, conocer a alguien, es mucho más fácil. Tú quieres tener un primer date con alguien, es mucho más fácil hablar sobre comida por una naturalidad que tenemos como humanos. A que fuese, estamos aquí los dos pelados sobre una mesa hablando sí. Mira, ¿qué tú haces? No es lo mismo. No es lo mismo ese cafecito dulce o ese mantecadito. Le da otro feeling a la experiencia. Y no solamente en el first date, sino en negocio.
¿verdad? También. Llevar un cliente o trabajar para colaboraciones. Y yo digo que la comida es un súper conector en las conversaciones, pueden ser conversaciones bien intensas que de repente si fueron a comer y la comida está rica, como que baja un poco. Y también la comida ayuda a escuchar más. Ese es tu próximo negocio, cabrón. Pairing de qué quieren hablar y dónde debes, qué tipo de comida. Conversations in places. Porque si vas a... Mano, si van a hacer una conversación bien seria, pues no puedes tenerlo aquí. Tienes que ir a este tipo de lugar. Tipo que una conversación seria ahí en una barra con parín, no hace sentido. Pero sí, yo... Eso es algo que... Y me lo dijeron en esas dos conversaciones. Dijeron, no, porque es fácil hablar con un plato entre medio. Yeah. Y no es lo mismo un plato individual que tú tengas. Yo voy a pedir esto, yo voy a pedir lo otro. A tú pedir cuatro cosas y compartir. Porque entonces podemos hablar y comparar nuestros gustos y conocer. Porque de repente imagínate que tú tengas el date y dicen, ay, no, es que a mí no me gusta el chocolate. Para mí eso es un medio turn off. Pero... ese es el gusto de la persona, pues vamos a ver qué podemos encontrar en común. Claro. Pues dame el flan con guayaba. Ay, sí, a mí me encanta la guayaba. Ay, sí, a mí también. Pues tenemos algo en común. Pues imagínate que no tuviésemos, estuviésemos en una mesa ahí. ¿Y sí, qué tú haces? ¿Cómo te sientes? Es un vehículo rápido para encontrar cosas en común. Ah, full. Por lo menos las primeras tres veces que conoces a alguien, sea un negocio, sea un date o whatever, es. Y las probabilidades de que haya algo en común son casi 100% en comida. O sea, no puede ser que esta persona coma... Al menos que tú seas súper carnívoro paleo y esta persona sea... Vegetariana. Vegana. Carbs. A todo lo que da, porque hay muchos vegetarianos que se basan en carbs. Así que es como... Sí. Y man, a mí me gustaría un montón que de verdad la gente entienda lo poderoso que es la comida, no solamente la parte nutricional. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.